Este es el mes de noviembre, aquí estamos registrando hechos importantes a través de Zona B, el magazine IN de la región que bien dirige Andrés Merlano, y Panorama Vallecaucano Televisión, el vivo comentario de la noticia que bien dirige este amigo y servidor Asdrúbal Cifuentes, como siempre, atentos para llevar la noticia, los hechos más relevantes e importantes en esta labor periodístico, institucional y corporativa de Panorama y Zona B, el magazine IN de la región. Como siempre queremos destacar la participación de nuestros televidentes, gracias por estar en la amable sintonía a través de estos diferentes horarios, AAA, lunes a viernes, fines de semana, y hechos que queremos destacar, que son relevantes cada día a través de la noticia. Recuerden que Cali no solamente es salsa de amor, también es educación, arte y cultura. El mensaje de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, a propósito de la juventud y el emprendimiento, y destacar lo de cada uno de los sectores con las juventudes, quiero contarles que 1573 jóvenes invencibles son la fuerza laboral que por supuesto construye el Valle del Cauca. Apoyando a los jóvenes también se construye la nueva reactivación económica que necesita nuestro departamento. Bueno, todos los proyectos y todo lo que trabajamos en la gobernación es muy hermoso, pero el principal proyecto y lo que desde que iniciamos la gobernación, por eso firmamos un pacto por la juventud y lo estamos cumpliendo. Hoy aquí vemos que en todos los programas que tenemos en la gobernación, el 30% tiene que ser para jóvenes, que los proyectos de Valleín, de emprendimiento, el 30% tiene que ser para jóvenes. Aquí vemos jóvenes en la red de monitores culturales, en la red de monitores deportivos, ambientales, los que acabamos de crear que son monitores tecnológicos. Todo eso es la forma de que nosotros, a través de la juventud, lleguemos a otros jóvenes y creemos nuevos liderazgos. Estamos capacitándolos, estamos trabajando para que esas nuevas generaciones tengan un presente y un futuro en manos de líderes que verdaderamente estén formados y que amen lo que hacen. O sea, lo que quisimos aquí mostrar es que nosotros no es que llevemos a un joven y sea un monitor cultural y no tenga las herramientas para poder ejercer su monitoría, o el monitor deportivo o de recreación no tenga las herramientas. Lo que nosotros buscamos es que ellos lleguen con herramientas, pero también que dentro de la comunidad se apropien y que esos monitores los cubran, les ayuden, porque los padres tienen que ver que a través de un monitor deportivo, de un monitor cultural, de un monitor tecnológico, de un monitor ambiental, estamos buscando crear una cultura de utilización del tiempo libre de nuestra niñez y de nuestra juventud. Así que nosotros hacemos el esfuerzo y los padres de familia ayúdenos a crear el ambiente dentro de sus comunidades y a fortalecer estos procesos. Que el gobierno departamental a cargo de la doctora Clara Luz Roldán demuestra 1.500 jóvenes empleados directamente en la gobernación y todos los procesos, programas y proyectos que se generan en la gobernación, el 30% están dirigidos a la juventud. Quiere decir eso que estos focos, desde el primer momento que la gobernadora estableció su gobierno, ha tenido un compromiso directamente con la juventud en todos los 42 municipios del departamento. Buenas tardes para todos. Antes de comenzar trabajando como formalmente como Indervalle, pues yo era aprendiz del SENA y era prestadora de servicio y trabajaba en empresas privadas. Y para ahora poder tener un trabajo formal totalmente es una ventaja muy grande y algo muy poco común que la gobernación o algo un estado uno puede hacer un trabajador formal para el estado siendo tan joven. Esas son oportunidades que debemos de valorar y aprovechar al 100% y agradecer a esta gobernación porque pues, nos está dando la oportunidad a poder llegar, digamos, a niños, a población vulnerable que no tiene la facilidad de llegar a un deporte, a una recreación, que no tenga que pagar, de que nosotros como monitores lúdicos podamos intervenir a una población vulnerable y generar un cambio de innovación a ellos para generar un cambio como en el deporte y como en su hogar. Esto es una ventaja que tenemos que aprovechar y agradecer, por supuesto, a que a nosotros, primero que nosotros somos los jóvenes que estamos brindando esto, porque ellos nos apoyan, pero nosotros somos los que lo estamos haciendo realidad y nosotros somos los que estamos dejando el legado. Entonces, eso es lo más importante y eso es lo que nos tenemos que llevar. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí.